Hola, bienvenidos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Saludos, muy buenas noches. Buenas noches, Miguel, bienvenido. Presente. Excelente, vamos a ver quién más está por acá. Francisca, hola Francisca, bienvenida. Hello Karen, welcome. Marina, Lisette, hello. Hello. Ronald, hello Ronald. Eunice, bienvenida Eunice, ¿qué tal chicos? ¿Están por ahí? Vamos a ver. Hi. Hello, welcome. Aquí. Noel, hi Noel. Hello, welcome. Hello, Catherine, welcome. Bienvenida, Catherine. Catherine Noemí. Okay, perfect. Bienvenidos, chicos. Es un placer tenerlos por acá. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a tener una pequeña introducción para comenzar y pues luego nos quedamos ya con la parte de la clase. Va a ser un poco breve, pero vamos a ir dando algunos detalles de lo que pues se viene durante este módulo. Y pues queremos contar con su participación, ¿verdad? Al 100%. Bien, vamos a empezar. Para comenzar, mi nombre es Arely Ramírez. Yo voy a estar con ustedes durante la ejecución de este módulo. Y vamos a ver, Catherine. Ok, perfecto, Catherine. De acuerdo. Cualquier cosa, háganmela saber a través del chat o a través del grupo de WhatsApp para estar pendientes, ¿ok? Muy bien. Ok, le voy a contar un poquito de mí. Mi nombre es Arely Ramírez. Bueno, respecto. Sí, correcto, Carlos, es necesario. Es necesario activar cámara. Ok, bueno, he estado estudiando, he estado trabajando también como facilitadora del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo ya desde hace varios años. Actualmente, bueno, continúo mis estudios, ¿verdad? Pues una maestra. Y también pues he tenido la oportunidad de que a lo largo de mi carrera he trabajado con diferentes academias y lugares, ¿verdad? Que se dedican a la enseñanza. Y por ahí tenemos uno, por ejemplo, Oxford English, el Centro Cultural, ICHA, entre algunos que podemos mencionar. Eso nada más para que ustedes me conozcan un poquito y pues sepan quién soy, ¿verdad? Y que pues ya llevamos un poquito de tiempo trabajando con el programa. Así que, pues cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, espero ayudarles de la manera más apropiada para que ustedes pues se sientan bien, se sientan en casa y que pues puedan aprender algo, ¿ok? Por ahí está mi número de teléfono también y yo estoy ahí en el grupo de WhatsApp para que estemos comunicados desde ahora en adelante. Bien. Bien, vamos a continuar por acá con las tareas y evaluaciones, hablando un poquito de eso. Mami. Ok, me ayudan ahí con. Por No. ahí pequeñita. Ok, gracias, muy amable. Ok, vamos a hablar un poquito de las tareas y evaluaciones, cómo se va a desarrollar durante el módulo. Y tenemos por acá la primera actividad que tenemos mencionada acá. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Ese es uno de los requisitos fundamentales. Nosotros no esperamos el 80%, nosotros siempre esperamos el 100% pues de parte también de, así como nosotros lo damos, lo esperamos también de ustedes, ¿verdad? Para que al final, pues ustedes puedan seguir. Recuerden que esta es una beca financiada y que pues si la sabemos aprovechar de la mejor manera, vamos a lograr terminar lo que es todo el programa completo. Ya les voy a contar un poquito más de cuánto dura el programa completo, pero que ustedes no lo vean, ¿verdad? Como que solo, ya hice el básico, ay, me voy a quedar aquí, ¿verdad? No, si no se trata de seguir, ¿verdad? Y tenemos el siguiente punto, las tareas se encuentran
alojados en la plataforma. Nosotros contamos con una plataforma donde usted va a ingresar y pues eso lo va a hacer después de cada clase. Ok. Usted lo va a realizar después de cada clase para que vaya lo que va viendo durante la clase, lo va poniendo en práctica y lo vaya pues justificando, ¿verdad? Con una asignación que demuestre que usted ha realizado o ha tenido, ¿verdad? Interacción también con el tema. Bien, nuestro siguiente punto nos dice todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFOR semanalmente. Quiere decir que nosotros enviamos un reporte a INSAFOR cada viernes, al final de cada semana, por decir algo. Entonces, al final de esa semana, nosotros esperamos que cada uno de ustedes ya tenga cada una de las actividades, ¿verdad?, de las sesiones. Por eso se les indica acá, ¿verdad?, que se debe de realizar después de cada sesión. Y pues si no la hizo al final de la sesión, puede ser en la mañana, aunque sea, ¿verdad? Pero para que usted vaya avanzando y que no se vaya quedando, ¿verdad? Porque a veces, digamos, dejamos la tarea para el último momento y después ya se nos acumula otra. Entonces, pero nosotros también llevamos un registro y ese registro se envía en Safor y pues también se comparte, ¿verdad? Para que pues ustedes sepan cómo van también. Incluso ustedes van viendo su propio progreso dentro de la plataforma. Tenemos dos actividades relacionadas a los exámenes. Tenemos un examen medio, tenemos un examen final. Por acá yo les he ubicado cuál es la fecha del examen medio y este se va a ejecutar el día 9 de junio, es decir, al finalizar nuestra segunda semana de clases. Son cuatro semanas y para el 9 de junio nosotros pues tendríamos que estar realizando nuestro primer examen, que es el examen medio. Después tenemos al final de módulo, tenemos otro examen, que ese es el examen final. Y ese se va a ejecutar el día, bueno, no recuerdo muy bien el día, pero la fecha es el 23 de junio. Entonces, eso se solicita que se complete ese día. Por eso les lo Martes. ubicamos. Ok, perfecto, Miguel. Por eso les ubicamos nosotros la fecha. Ya les voy a compartir un calendario de cómo serían, de qué semana vamos trabajando cada una de esas cosas, para que ustedes pues estén al tanto. Y eso les ayuda a organizarse y pues también nos ayuda a nosotros. El manual, nosotros también contamos con un manual que es pues el que INSAFOR nos da. Ese puede ser descargado de la plataforma, ya vamos a ingresar más adelantito, para que ustedes pues vayan viendo y vayan realizando los ejercicios que se van desarrollando durante la clase. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento de esto que hemos discutido acá? Sí, yo Dígame, Miguel. el manual si sí, no lo tengo. Ajá, ¿me lo Vamos a pueden ingresar a la compartir? plataforma y eso lo vamos descargando de la plataforma. Lo único que yo les sugeriría es que si ustedes aún no han ingresado a la plataforma, es que vean su correo electrónico y verifiquen si recibieron las credenciales, es decir, el enlace para ingresar a la plataforma y su usuario es su correo, ¿verdad? Y por ahí me le deben de haber dejado alguna indicación de cómo ingresar a la plataforma, pero yo les voy a mostrar más adelantito cómo es que van a ingresar también. Okay. Bien, Yo ya tenemos. entré. Yo ya Excelente. estoy registrado ahí, sí, pero no observé el manual ahí. Les voy a indicar más adelantito. Solamente terminamos esta parte y luego yo les indico dónde lo van a descargar. Ok. Gracias, Miguel. Alguno de los requisitos que nosotros pedimos es que cuando usted ingrese, se conecte, ubique su nombre completo. ¿Por qué? Porque a veces se nos dan los casos de que ingresa y se le olvidó poner el nombre, ¿verdad? No fue intencional, sino que queda conectado como
a veces con el nombre del dispositivo. Podría ser Samsung, no sé qué, ¿verdad? O puede ser solamente pone su primer nombre o pone su apellido. Entonces tiene que ser su nombre completo. Eso es uno de los requisitos que nos piden, que ponga su nombre completo, porque al final nosotros, digamos, usted se conectó a las 8 y hubo una interferencia, interrupción, o se fue la luz a las 8:30. Entonces después usted se vuelve a conectar, ingresa su nombre y ya cuando nosotros vemos el reporte que genera Zoom, ya podemos fácilmente identificar, ¿verdad? Pero a veces es un poquito más complicado si yo trato de identificar un dispositivo que no tiene su nombre, porque ahí sí ya, pues perderíamos, ¿verdad?, la secuencia. Entonces siempre ingresen y observen que ubiquen su nombre, ¿verdad? Eso es muy importante, ubicar su nombre. En el caso de oyentes, se debe de agregar la palabra oyente al final de su nombre. Esto va a ser solo en casos especiales. Nada más hacer énfasis en eso. La cámara, otro de los requisitos es la cámara mantenerla encendida durante toda la sesión para que pues nosotros podamos ver, ¿verdad?, que usted está activo y que no es una sesión espiritista, como dicen por ahí, ¿verdad? Por ahí lo dice. Bien, la siguiente tenemos ahí minimizar el sonido ambiente. Si hay demasiado ruido ambiente, música o tal vez el tele, debemos de tratar de evitarlo lo más posible o buscar un ambiente donde no haya tanto ruido. Puede ser su cuarto o puede ser un espacio que usted utilice para que no le estén interrumpiendo, ¿verdad? Para que usted pueda concentrarse en la clase. También solicitamos participación activa. Tenemos diferentes actividades durante la ejecución de las clases. Hay lectura, hay speaking, hay listening. Entonces, lo que le solicitamos es que usted pueda participar y que pueda disfrutar del módulo. Entonces, eso es lo que buscamos, que usted disfrute las actividades y que también pueda llevarse algo al final de cada clase. Entonces, sí, ahí yo le solicito participación 100%, ¿verdad? Bien, ¿preguntas de esto? No. Gracias, César. Una pregunta. Dígame. Va en el caso de las tareas, ¿va a ser todos los días que se van a dejar Sí. de cada clase? Sí, de cada clase se les deja una tarea y esa tarea se debe de completar porque al final cada tarea de cada clase le va sumando un porcentaje. Entonces eso le va a ayudar que al final del módulo usted alcance el porcentaje de mínimo, por decir algo. Y Entonces, es el porcentaje cuando sale, lleva, por ejemplo, las clases, el quiz, que es un examen, el examen del primer módulo, del primero y el final del módulo, porque eso, me imagino que estaba diciendo que son dos exámenes al principio y al fin de mes, si no me equivoco. sí, son dos exámenes, pero agregado a eso, cada día realizamos una tarea. Eso sería todo. Las actividades ustedes las van a encontrar dentro de la plataforma. Entonces ahí no hay donde perderse porque día a día usted ingresa a la plataforma, realiza la actividad y lo que les mencionaba de los exámenes es porque nada más para que ustedes estén al tanto de que también se les hace un examen medio y un examen final. Pero sí, correcto, lo que usted menciona, cada día se va haciendo una actividad diaria. Entonces, todo eso se va acumulando, todo eso se va acumulando. Okay, Ajá, perfecto. no, sí, correcto, no sería solamente el examen ni el medio ni el final, sino que sería todo. Gracias, Gracias. César. Gracias, César. Bien, tenemos aquí algunos aspectos relacionados a la asistencia y les voy a comentar así brevemente, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo brevemente. La asistencia, nosotros solicitamos de que usted pueda estar al 100% todas las sesiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, digamos, no estar en una clase, a veces nosotros perdemos el ritmo, ¿verdad? Y nos ha pasado a todos, pero nosotros esperamos que usted pueda estar en todas las clases. La clase dura 120 minutos, son 2 horas, desde las 8 a las 10 de la noche. Y estos 120 minutos son contados, ¿verdad? Son contados todas las
todos los días de clase. Entonces, al final, si no mal recuerdo, son como 2000 minutos, algo así, son como por ahí más o menos. Pero, entonces, es parecido a la plataforma que va sumando, ¿verdad? Entonces, va sumando porcentaje de evaluaciones. También Zoom va sumando sus minutos que usted ha estado conectado. Por eso, siempre hacer énfasis en eso, ¿verdad? Usted se conecta a tal hora, ahí ya le quita esos 20, 120 minutos. Si se conectó solamente a las 8:20, ya solo son 100 minutos, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan eso para que después al final pues estén al tanto, ¿verdad? ¿Por qué me quedó la asistencia en 80 y no me llegó al 100? Puede ser por algún tiempo que se desconectó, ¿verdad? También por cuestión administrativa, ¿verdad? Hay requisitos, la asistencia se toma en dos ocasiones, aproximadamente entre las 8:20 y las 9:40. También acá tenemos otro aspecto que nosotros cuando pasamos la asistencia, usted debe decir presente, ¿verdad? Presente para tomar como válida, ¿verdad? Su asistencia. Y otra cuestión es tener la cámara encendida para hacer efectivo eso. Al final de cada sesión, nosotros también disponemos de sesiones uno a uno. ¿Qué quiere decir eso? Que al final de la clase vamos a ir apoyándole, bueno, vamos por orden de lista o si hay alguien que tenga dudas, nosotros le apoyamos con 10 minutos de asesoría para ayudarle, ¿verdad? Tal vez le quedó alguna duda respecto a alguna actividad o a la plataforma o una duda del tema. Entonces, nosotros le apoyamos, ¿verdad? Le apoyamos con eso. Y bueno, tenemos por ahí, dado que son sesiones virtuales, pues no tenemos permisos disponibles, y es la modalidad, ¿verdad? Virtual y es de noche también. Nada más comentarles eso, ¿verdad? No, no hay permisos disponibles. ¿Alguna duda, chicos, de la asistencia? Fíjese que hay una compañera que dice que no puede entrar en el WhatsApp. No puede entrar al grupo de WhatsApp. No, ahorita a la Ok. clase. Se llama Liz, que está intentando entrar y no puede. Le vamos a compartir. Me imagino que es el enlace. Sí, al enlace dice que no puede entrar. Está mandando mensaje en el grupo. Sí, en el grupo está mandando. Sí, lo mandó a las 8:17, hace como un minuto. Yo tengo una consulta. Dígame, ahí le envié En el enlace caso nuevamente. no, en Dígame. caso de estar mal de salud y no pueda estar como sentada en la mesa, puedo estar recibiendo la clase así con la cámara apagada. En ese caso, tiene que notificar para estar al tanto de eso. Yo Ya les sería mandé un mensaje un al caso chat. especial. Ok. Sí, solamente sería ya en un caso así. Gracias, Eunice. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. Ok, no, no la escuché. ¿Podría activar el micrófono nuevamente? Fíjense que en mi caso yo estoy laborando en horario nocturno y este es el horario que me han asignado para entrar a las clases de 8 a 10 de la noche. Hay momentos que no voy a poder tener la cámara activada, pero en los momentos que pueda activar la cámara, se la puedo activar. No sé si hay algún problema con eso. Ok, bueno, vamos a pasar el reporte y pues, nos estaríamos comunicando con usted, Carlos. Igual, mientras tanto, ¿verdad? Sigamos así. Okay, muchas gracias. Gracias, Carlos. Bien, ¿hay alguna otra duda, chicos? No sé si ya ingresó ahí la compañera que tenía dificultades. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Fíjese que yo
Por lo general, esta semana voy a estar saliendo casi, casi a las 8. Okay. Entonces, del trabajo, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo. Yo estuve preguntando ahí en el chat si había, digamos, algún receso, porque así yo me quedaba conectado en el trabajo y en el receso me movilizaba del trabajo a la casa. Entonces, quería saber si, bueno, me dijeron de que no, no hay receso, ¿verdad? Entonces, quizás sí voy a estarme esta semana porque estoy de turno en el trabajo. Quizás voy a estarme conectando pasadita de las 8, como a las 8 y 5, 8 y 10, así, más o menos. Okay. Sí, Fernando, también puede conectarse y podría hacer eso también, ¿verdad? Conectarse y pues ya cuando ya esté listo, pues ya se pone, digamos, con cámara encendida y ya participar, ¿verdad? Podría ser esa otra opción. Okay, gracias. Ya, okay, Fernando. Ok, bien. Vamos a continuar. Por acá vamos a ver un poquito sobre Zoom. Vamos a hacerlo un poquito. No sé si están familiarizados, pero en todo caso siempre hacemos esta pequeña inducción. Tenemos ahí en los botones que utilizamos un botón de silencio para ponerlo ahí en mute en caso de que haya demasiado ruido ambiental y entonces para que nosotros pues podamos comunicarnos más efectivamente. La cámara también tiene un botón ahí de cámara, nada más accionando, haciendo clic sobre el botón para encender y apagar, ¿verdad? El chat, tenemos también un botón de chat por ahí, creo que se alcanza a ver un poquito pequeño, pero por acá está. Entonces, ahí yo a veces les comparto algunos enlaces para que ustedes puedan ingresar y realizar una actividad, ¿verdad? Entonces, lo ocupamos bastante, el meeting chat. Tenemos, y cuando nosotros hacemos alguna actividad de speaking, también no la hacemos solamente, digamos, acá en la sala principal, sino que también tenemos salas de práctica. Es decir, que en esa sala de práctica se le asigna con un compañero o con un grupo de compañeros para que usted pueda practicar. Cuando usted ingresa a esa sala, usted tiene una opción que se llama pedir ayuda o, si está en inglés, ask for help. Eso usted lo presiona, hace clic ahí para que yo me entere de que usted necesita ayuda e ingresar, ¿verdad?, a la sala. Por ejemplo, no tengo la imagen para compartir, no tengo la conversación o estoy solo, estoy sola, porque a veces ha sucedido, ¿verdad? Y nosotros también siempre motivamos a nuestros participantes, ¿verdad?, de que se lleven bien, ¿verdad?, que se lleven bien y que se mantenga pues el orden ante todo. Ok, no sé si hay alguna pregunta, chicos. Ustedes me dicen. Por ahorita ninguno. Ok. Todo bien, teacher. Todo bien. Excelente. Bien. Igual, todavía no hay ninguna duda. Gracias, Yolanda. Muy bien. Y por acá les tengo lo que les comentaba hace un momento sobre la programación que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, nuestra primera semana, nosotros manejamos en la plataforma cuatro secciones o cuatro semanas. Entonces, dentro de cada semana, nosotros vamos cubriendo una sección. Sección 1, sección, semana 2, sección 2, semana 3, sección 3, semana 4, sección 4. Y ahí es el examen final. Entonces, por acá les ubico yo. Hoy iniciamos 29 de mayo y la primera semana pues acaba el 2 de junio, después seguimos, solo pasa el fin de semana, ¿verdad? No nos vamos de vacación, sino que va de corrido, ¿verdad? Entonces, hoy no hay asuetos como el mes pasado, que fueron como dos asuetos, ¿verdad? La sección 2 va del 5 de junio al 9 de junio y en la sección número 3, que es la semana 3, está comprendida entre el 12 y 16 de junio. Y miren, súper rápido, no lo van a sentir el tiempo. Terminamos nosotros el 23 de junio, entonces desde el 19 al 23 de junio. Les ubicamos esto para que ustedes pues puedan organizar ahí el tiempo, puedan organizar las actividades y para que vayan realizando cada una de las actividades en el periodo que corresponde. Porque, como les comentábamos, se envía un reporte, ¿verdad?
se envía un reporte o a veces pues recursos humanos solicita a veces el reporte, ¿verdad? También se les comparte, ¿verdad? Si fuese así, ¿verdad? Que lo solicitaran. Ustedes su progreso lo van viendo dentro de la plataforma. Entonces ahí no hay necesidad de hacer otra cosa, pero eso ya ustedes lo van viendo. ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, allí sí tengo yo una pregunta. Dígame, Miguel. Con respecto aquí me dice que solo son 4 semanas, ¿verdad? ¿Y con cuántas semanas terminaría yo mi nivel básico? Vaya, ya les voy a comentar un poquito sobre, bueno, brevemente, cada módulo dura 40 horas. Quiere decir que esas 40 horas están repartidas en 4 semanas, 2 horas diarias, de lunes, por decir algo, de lunes a viernes, ¿verdad? Porque acá las fechas no están movidas, ¿verdad? Pero son 2 horas diarias, 40 horas al mes. Y a la semana nosotros estamos impartiendo 10 horas. Usted estaría recibiendo 10 horas al final del módulo, 40 horas, ¿verdad? Entonces, todo el básico dura 6 meses, todo el básico. Entonces tenemos 6 básicos. 6 básicos. Entonces, al final de 6 meses, sí, ya se completa el básico. Gracias, eso quería saber. Y 6 meses también para intermedio, ¿verdad? Sí, correcto. Ya le voy a Perfecto. mostrar un pequeño. Vaya. Yo Thank tengo you. otra. Vaya, o sea Dígame, que César. esos 6 meses, perdón la pregunta. Esos 6 meses, ¿cuántos niveles son del básico? Seis. Son tres ni Seis. seis niveles. Son 6 meses. O sea que cada mes en un nivel. O sea, por ejemplo, ese primer mes es el primer módulo del primer nivel y así sucesivamente con Sí, los otros meses. Ah, correcto. ok, perfecto. Y Sí, o así sea, con los intermedios y los demás. lo que tiene que Ok. intermedio ya sube, incrementa el número de horas. Ahorita son Sí, 40. lógicamente, 40 horas, dependiendo el nivel y Sí. la fluidez que uno tiene. Sí, entonces ahí yo espero verlo en avanzado 6. Primero Dios que sí. Así va a ser, así va a ser. Ok, bien, y comentarles un poquito de la metodología que utilizamos. Roberto, dígame, Roberto. ¿Qué tienes pregunta, Roberto? Hola, ¿me escucha? Sí, Roberto, lo escuchamos. Excelente. ¿Hay algún refuerzo? En algún momento, fin de semana, ¿hay alguna manera de reforzar algo que ya se estudió? Sí, se puede hacer, solamente se tiene que poner de acuerdo conmigo y además de eso, al final de cada clase también se les apoya, ¿verdad? Se les apoya. Si usted tiene dudas, digamos, no es exclusivo de que porque ya atendí a esta persona, ya no le vamos a dar el refuerzo, se le puede dar también. Entonces, al final de cada clase también se les comparte. Pueden, vamos, por decir algo, ¿verdad? Hacer una pequeña sesión tutoría de 10 minutos y otro día se puede también hacer lo mismo. O ya si es así como usted lo plantea, también nos podemos poner de acuerdo. Ok. Bien. Entonces, estábamos por acá con la descripción del programa. Este programa, pues, ha sido diseñado en la metodología, ¿verdad? Ha sido diseñada en otro país y es una metodología activa que consiste en realizar, ¿verdad? Actividades activas, quiere decir que usted desarrolla vocabulario, usted realiza una tarea, hay un desarrollo, hay una parte donde usted también demuestra, ¿verdad? La competencia que está adquiriendo, es decir, puede ser hablar, puede ser escuchar, puede ser escribir, ¿verdad? Entonces se trata de involucrar todas las competencias del idioma, escucha, habla, listening y writing también. Y pues al final, como les comentaba, se trata de que usted pueda aplicar, ¿verdad? Lo que se vaya aprendiendo durante cada clase en una actividad que demuestre esa competencia, que demuestre que usted ha alcanzado el objetivo desde cada clase, ¿verdad? Ok, continuamos por acá y esto es lo que nos preguntaban por ahí los compañeros. Y acá tenemos en qué consiste el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Tenemos un total de 18 módulos
cada, por decir, cada parte de este programa está dividida en tres etapas, ¿verdad? Principiante, intermedio y avanzado. El principiante consta de 6 módulos, de 40 horas cada módulo. Es decir, porque por cada módulo usted va a recibir un diploma, ¿verdad? O sea, al final usted va a ir acumulando, va a ir poniendo ahí en la pared, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después intermedio también, 6 módulos, avanzado, 6 módulos. Lo importante acá es que, pues, sigamos, yo he tenido estudiantes que han empezado de básico y yo los he recibido y ahorita ya están, ¿qué? Ya están llegando a intermedio. Entonces, ustedes se dieron cuenta, el tiempo pasa súper rápido. Súper rápido, así que los invito a que aprovechen la oportunidad, pasa súper rápido y que pues que pues no lo dejen, ¿verdad? Que siguen, que continúen. El intermedio también son 6 módulos, lo único que hay acá, intermedio y avanzado, ya son 50 horas cada módulo, es decir, que se va a extender un poquito más, se extiende un poquito más la duración. Por decir algo, son 20 días. Pueden ser 22 días, no sé, tengo muy bien ahí el dato, pero son más de 20 días. Entonces, porque tenemos 10 horas adicionales. Tenemos 10 horas adicionales. Me parece que parecería que son alrededor de 5 semanas. Son 5 semanas. Okay. ¿Alguna otra pregunta de eso, chicos? No questions. Okay, bien. Vamos a empezar Yo entonces. Bien. tengo una pregunta. Sí, Fernando, dime. En la reunión que hubo el jueves pasado, escuché a varios compañeros, quizás no de este grupo, sino que de otro nivel o de otros módulos, que estaban pidiendo los certificados, en este caso, que no se los habían enviado y algunos ya tenían los 6 módulos y no se los habían dado. No sé qué problema había. Sí, bueno, en ese caso, la Yo cuestión quiero es pedir que... disculpas por el día de que no pude estar en la reunión. En la reunión del De inducción. jueves no pude estar. No sé de qué hablaron, lo que estaba diciendo el compañero. Es básicamente Ah, de se la les explica inducción. Ajá. en qué consiste el problema. Pero, vaya, con respecto a lo que menciona ahí el compañero, en ese caso, nosotros lo que hacemos es lo siguiente, se envían los reportes a INSAFOR y ellos pues emiten los diplomas. Entonces tienen que pasar por un proceso de firmas, entonces hay un proceso de espera también. No es que al terminar el módulo se le entrega, ¿verdad? Pero la verdad es que ahí no sabría decirle qué es lo que ha pasado. Me imagino que ahí algo debió haber pasado, ¿verdad? Para que aún no lo reciban. Pero sí pasa por un periodo de espera. No es que se les da inmediatamente. La cuestión es que, pues sí, ¿verdad? Son bastantes, no somos el único centro de formación también, pero sí, ahí me imagino que debe de ser alguna cuestión administrativa que están manejando. Entonces, si pasa y llegara a pasar eso, se consulta, ¿verdad? Se debe de consultar siempre ahí con las personas encargadas. Si ustedes notan dentro del grupo, no estoy solo yo, sino que están ahí personas que coordinan, ¿verdad? Las actividades, que están pendientes de dar seguimiento a su avance o por qué no se conectó o qué le pasó. Entonces, con ellos se puede abocar uno para que le puedan también apoyar en cualquier duda que usted tenga, soporte, o ya sea una cuestión así como la que menciona el compañero también. Ok, bien. Vale. Ahora vamos a continuar. Les voy a mostrar la plataforma de inglés corporativo. Y miren, lo que hacemos nada más es ingresar al siguiente enlace. Yo les voy a compartir el enlace ahorita. Bueno, ahí en el meeting chat para que ustedes puedan ingresar. El sitio web se llama online.inglescorporativo.net. Entonces, que usted ubique eso, ya se va a poder.
ya va a ingresar a la plataforma. Entonces ahorita vamos a hacer el ejemplo de ingresar. Yo les compartí el enlace a través del chat para que ustedes también vayan realizando el proceso. Para que vayan realizando el proceso. Bien. Entonces acá dice iniciar sesión, ingresamos nuestro correo electrónico y recuerde que acá va a ingresar el correo electrónico que utilizó para registrarse con Inglés Corporativo Online. Quiere decir que no puede ser otro correo, debe de ser el que usted facilitó, ¿verdad? A Inglés Corporativo, porque le hicieron un registro con ese correo. La contraseña es una contraseña genérica. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la contraseña genérica. Y luego solamente ingresamos, ¿verdad? Vaya, pero este paso es solamente para alguien que ya validó, para alguien que ya validó su usuario. Porque si usted no ha validado su usuario, es decir, si no ha recibido una notificación por medio de correo electrónico, tiene que hacer ese paso. Y ese paso se realiza, digamos, desde ahí donde estábamos ingresando. Y usted tiene que pedir, ahí le va a aparecer que le van a enviar una notificación de confirmación. Entonces, cuando le envíen esa no notificación de confirmación, va al correo electrónico y confirma. Confirma haciendo clic en el enlace que le envían al correo. Eso para que usted pueda ingresar. O sea, acá yo ingresé rápido porque yo ya hice ese proceso. Porque si no, acá no le va a permitir ingresar tampoco. Pero esto es les enviaron un correo electrónico con esos pasos, ¿verdad? Las me confirman, si no, yo les envío el video. Yo ya puedo accesar. Ok, perfecto. Igual les voy a compartir el video. Para que ustedes vean el video si no han podido ingresar todavía. Donde se les explica paso a paso cómo deben de realizar este proceso. Okay. Pero eso sería en la plataforma, dicho. Sí, esto es en la plataforma. Ahorita les comparto el video. En que ahorita van a registrar. No lo he hecho porque la verdad no he tenido tiempo, pero ya lo voy a hacer ahorita. Ok, vaya. Ahorita les envié el video al grupo de WhatsApp. Cómo activar mi usuario de inglés corporativo. Para que ustedes vean el proceso, es súper sencillo, nada más. Pongan la atención ahí a cada uno. La contraseña genérica, Manuel. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ustedes la modifican después, pero cópienla, por favor. Anótenla, porque si no, después se nos olvida y ahí tenemos problemas. Teacher, dígame. Un tip, cuando pongan eso, que le den guardar. Ahí Ah, le va a sí. aparecer una opción guardar. Yo la guardé y ahí Dios solo lo da después el clic al enlace y automáticamente ya quedó guardado. Ya que de una vez le abre, ya no la va a estar poniendo todo. Sí, Este eso tip es para otra mi cosa que compañero. Pueden hacer. Sí, O muy la bien. otra, pueden hacer una captura de la contraseña también. Sí, aunque, bueno, a veces se nos pierden. Bueno. Entonces, lo más seguro, papel, lápiz o guardarla, como dice el compañero, aunque también tiene ahí su falla. Si borró ahí todo, ahí se va a tener problemas. Entonces, cópienla siempre y guarde, ¿verdad? Verifiquen el correo electrónico, lo hayan escrito bien también. Con esto de ingresar, ya vamos a decir que con esto de ingresar, siempre debemos de ser bien minuciosos. Cuando realizamos un ejercicio o cuando ingresamos alguna credencial, algún usuario, alguna contraseña, porque nos dan problemas. Francisca, dígame, Francisca. Una pregunta, ¿el enlace ese es solamente cuando vamos a entrar a la clase? Ok, este enlace que les acabo de compartir es para la plataforma, el que les compartí acá en el chat de Zoom.
Ahí es donde vamos a poder ver cómo va nuestro avance. Ese es para que usted ingrese y realice las actividades. Las actividades. Ah. O sea, que ese sería como su respaldo, digamos. Ahí va usted haciendo todas las actividades, tareas, evaluación, tareas y exámenes. Sí, porque yo desde el inicio he estado teniendo problemas con con el ingreso de ese enlace. De hecho, la otra señorita me compartió otro enlace similar para que ella me pudiera ayudar, porque si no me aparecía como para registrarme. Ok, y todavía no ha logrado ingresar a la plataforma. Es que siempre que ingreso me aparece diferente a como a ella le aparece. Aunque ella pudo entrar desde su teléfono con mi correo y le aparecía diferente a como a mí me aparecía. Ok, y una pregunta, ¿le aparece el curso? Tiene que aparecerle este nombre, o sea, todos esos códigos y debe de decir principiante módulo 1. Es lo que a mí no me aparece. Ah, ok. Vaya, vamos. Pero sí ha ingresado, ha iniciado sesión. Sí, he ingresado. Ah, vaya, lo que vamos a hacer es que al final compártame sus datos, al final de la clase, que un ratito más me comparte sus datos y vamos a verificar. Vaya, está bien, muchas gracias. Ok, de acuerdo. Bien, entonces cuando ustedes ya han ingresado acá, chicos, les debe de aparecer esto, ¿verdad? El nombre, ese es el nombre del curso. Estos códigos que están acá es el código de este curso en específico. Entonces, eso les debe de aparecer. Y acá, si ustedes notan, estamos acá donde dice curso. Acá nos aparecen las secciones que les mencionamos al principio, 1, 2, 3 y 4. Sección 1, ingresamos acá, hacemos clic ahí sobre las letras en azulito, unidad 1. Y les va a aparecer lo siguiente. Que lo siguiente que les aparece es esta interfaz. Y miren, acá nos aparece un icono de video y un icono de lápiz. Entonces, los videos que van a aparecer acá está un modelo, digamos. Este es un ejemplo. Acá lo que va a aparecer el día de mañana va a ser el video de esta clase. Entonces, acá van quedando guardados los videos de cada clase. Entonces, usted solamente lo marca. Si no estuvo una clase, bien puede ingresar y ver el video. Si acá, en esta parte de acá, no le carga bien el video, simplemente hace clic en el título del video y lo va a redireccionar a YouTube. Entonces, eso le va a ayudar para ingresar y ver todo el video. Luego, Claro. después de cada video, es decir, después de cada clase, hay una tarea. ¿Se notan? Solamente vamos haciendo clic sobre la tarea. Ustedes tienen ejercicios diferentes, ejercicios de opción múltiple, ejercicios de escritura, ejercicios de ordenar oraciones. Y acá solamente vamos eligiendo la respuesta que consideramos correcta. Y al final hacemos clic acá abajo en enviar. Entonces al enviar ya le tiene que aparecer ahí si le salió buena, si le salió mala, o cuántos puntos obtuvo, ¿verdad? Entonces esto está valorado en 20 puntos. Tarea 1, 20 puntos. Después el video siguiente, pero eso recuerden que acá les aparece un video genérico. Entonces eso les va a aparecer después de desarrollada la clase, es decir, el siguiente día. Tarea 2. Tengo un problema, teacher. Ajá, tarea No me 2. deja entrar a la plataforma y no sé cuál correo de lo que Ok, ya le di. voy a averiguar eso. No me parece esa pregunta. Josué, dígame, Josué, ¿cuál pregunta? Buenas noches. Hola, Josué. Fíjese que cuando yo lo di en curso, me tiró un error que ya se lo voy a compartir, el cual no me deja procesar para poder continuar donde usted está mostrando esa pantalla. En este caso sería la evaluación o las preguntas de la evaluación. Okay. Ya le muestro, permítame. Okay. Entonces, así es como vamos trabajando en la plataforma. Usted siempre va avanzando, digamos, video, tarea. El video solo lo va marcando, ¿verdad? Porque si ha estado en clase, pues no es necesario. Can I be provided?
Okay, creo que tiene alguna herramienta ahí de bloqueo. No sé si tendrá alguna de web service. Alguna aplicación. Ajá, podría ser. Sí, como que no le permite entrar por alguna aplicación que le tiene bloqueada la. Sí, pero lo que voy a hacer es enviarle nuevamente el enlace y veamos si también puede probar desde un, no sé, ¿desde dónde probó, Josué? Desde la computadora. De la laptop, sí, correcto, la laptop. Intente desde un Porque sí dispositivo. me aparece esa parte que usted estaba mencionando. Ah, ok. Cuando ya selecciono la sección 1, es donde me aparece el siguiente mensaje que le compartí inicialmente. Ok, y cuando hace clic ahí en unidad 1, le aparece el mensaje. Me aparece el primer mensaje que le envié. Ok. No sé si podría ser este el navegador. Tal vez si probamos con otro navegador. Podríamos probar con otro navegador. Ok, entonces de esta manera, pruebe de otro navegador y después me dice, si no, no hay problema, vamos a tratar de solventar. Okay. Entonces, de esta manera nosotros vamos avanzando dentro de la plataforma. No sé si, por ejemplo, quedó pendiente alguna actividad, usted marca la página para que ahí le salga marcada y que le aparezca, ¿verdad? Que tiene algo pendiente que hacer ahí. Y así sucesivamente vamos avanzando. Entonces, son cinco tareas, es decir, una tarea después de cada, cinco tareas por semana. Luego clic en siguiente, nos va avanzando ahí, tarea 3, tarea 4 y así sucesivamente. Y desde aquí me puedo mover hasta la siguiente unidad, ¿verdad? Sección 2. Entonces, si no, solamente regreso acá al curso y me ubico en sección 2. Sección 2 tenemos acá y luego tenemos un apartado acá. Cuando llegue el momento, yo les indico también cómo van a ingresar ahí el examen. Eso es en cuanto a la plataforma. Ahora, ustedes acá pueden ir viendo su progreso. Acá, progreso. Y ustedes van terminando. Miren, el total es cero porque no se ha hecho nada ahí. Tenemos una opción de fechas. Okay, hoy. Y una fecha de finalización. No terminamos el 26, terminamos el 23. Solo se ha dejado unos días de margen ahí. Cualquier cosa. Okay. Y acá, donde quiero que se dirijan en este momento, es donde dice Students Manual. Entonces, acá está el manual de estudiantes. Ustedes notan, tenemos cuatro unidades y está la parte introductoria, ¿verdad? Son los contenidos o el índice. Usted va a hacer clic sobre la unidad 1, unidad 1, y le va a aparecer esta pantalla. En esta pantalla, usted va a hacer clic sobre esta flechita de descarga porque este manual no lo van a trabajar acá, sino que ustedes lo descargan y lo pueden trabajar con una herramienta que se llama, ya les digo cómo se llama. Entonces, acá con la flechita lo descargamos. Teacher, ¿con cuál flechita? Hágalo más lento. Acá. Esta de acá. Ok. Y ya se lo descarga automáticamente. Me dicen si hay alguien que tiene dudas para ayudarle. Josué, no sé si logro ingresar a este otro navegador. Estoy probando el teléfono a ver si me funciona. De acuerdo. Yo no puedo entrar porque como no sé qué correo les di. Por eso. César. Y ya vemos eso, César. Bien, entonces, cuando ustedes lo descargan, acá yo les recomiendo que descarguen el siguiente programa. Ya les digo cuál es. Ahorita se los muestro. Es una versión gratuita, pero funciona bastante bien para que ustedes lo vayan editando en línea. O sea, se puede trabajar en línea. Y la otra forma es que lo imprimen. Al imprimirlo, usted lo va trabajando, ¿verdad? Como Yo lo usted. voy a imprimir, dicha. Sí, se puede, no hay problema. Esto es una guía que nosotros vamos utilizando diariamente. Entonces, no hay problema con eso.
Lo puede trabajar. Yo le doy dos opciones: trabájelo en línea o trabájelo impreso. No hay problema. Acá yo utilizo este programa que se llama Adobe Acrobat Reader. Es bastante bueno porque nosotros solamente, si me acompañan por acá, dice archivo, edición, ver, firmar. Se logra visualizar la parte superior izquierda. Acá. Sí, yes. Si no, solamente darle zoom con sus deditos ahí en la pantalla para acercar la imagen. Entonces, hace clic acá en firmar y ubicamos nosotros la opción rellenar y firmar. Entonces, al ubicar nosotros la opción rellenar y firmar, miren, ya hace un cambio el documento y ya me permite editar. Miren, ahí me va apareciendo espacios donde yo puedo ingresar texto. Y ahí ya puedo ingresar algo. Entonces, ahí está, ¿ven? Y quiero borrar, borro, no hay ningún problema. Entonces, esa opción, esa herramienta podemos utilizar para también trabajarlo en línea. Lo van guardando como un documento PDF en su escritorio. Y estas son las páginas de la unidad número 1. Entonces, por cada semana nosotros vamos descargando uno nuevo. Entonces, la siguiente semana sería que tenemos que descargar el 2. Usted lo puede descargar ya, pueden descargar los 4, ¿verdad? O si no, lo van trabajando en el tiempo que corresponde. Lo van descargando. ¿Hay alguna pregunta de eso? Cuando se llene esta información, se le va a mandar a usted el PDF. Sí, yo a algunos les pido, a algunos, bueno, más bien a todos, ¿verdad? A lo que me refiero es que yo les solicito, por ejemplo, hay que realizar una conversación, yo les pido qué parte necesito que me envíen para verificar. Y este se va trabajando en clases también. Si lo Entonces, tengo impreso, ténganlo en la foto. mano. Una foto, correcto. Vale. Si no lo tiene impreso o no tiene la aplicación en el cuaderno. Vale. Perfecto. ¿Preguntas, dudas, chicos? Yo lo estoy revisando aquí, teacher, pero no me aparece eso. Ya lo descargué y me parece Safari unas personas. No me aparece eso que le aparece a usted. Ya lo descargué mal. La herramienta de edición. No, a mí ya la tiene, como yo he trabajado en línea, Ah, he okay. sacado estudios casi 2 años en línea en la U, entonces ya la tiene, pero Y descargué luego eso, así, los pasos que usted dijo y no me ya aparece, se lo pero después lo voy a hacer con la PC, voy me a ver. imagino, búsquelo, tal vez se lo guardó ahí donde lo tenga predeterminado. No sé si en descargas, documentos. Gracias, voy a buscar Hay entonces. que verificar eso. Michelle, dígame, Michelle. Nada más comentarle, fíjese que ahorita voy a salir del trabajo y voy a movilizar mi casa, me voy a conectar a mi casa. Ok, gracias, Michelle. Ok, perfecto, chicos. Continuamos entonces. Si no hay más dudas, hoy sí podemos continuar. Pero espero que hayamos pues aclarado la mayor parte de dudas que hayan tenido. Vamos a pasar la asistencia. Vamos a ver. César, me parece que tenía problemas ahí con el correo. César. ¿Me confirma, Sí, César? correcto, correcto, sí, Ok. correcto. Ahorita se lo comparto en chat de ahí. Va. Ok. Ahí se lo envío. Vale. ¿Sería al WhatsApp o aquí en la plata, en el Zoom? Aquí ya se lo envié, un mensaje directo a usted. Ok, perfecto. Ah, Pero ok. me sale que puse ese el correo y puse la contraseña del 1 al 5 y me dice que ya le voy a decir que me aparece. Ok. No he podido iniciar sesión.
No, eso es Entonces lo que me hay tiró. que hacer el proceso de confirmar el usuario, César. Para eso, ahí les compartí el Tengo que. video en el grupo de WhatsApp. Ah, ok, perfecto. Sí, para que, ajá, porque acá lo voy a confundir ahora, con el video. Vale, Vaya, ok. Katherine nos dice ahí que descargó la introducción. Quizá por eso no le aparece el documento, Miguel. Tiene que descargar el que dice unidad 1. No sé si se descargó, Miguel. Sí, ya ahorita estoy confirmando eso. Gracias. Gracias, gracias a usted. Bien, vamos a pasar a la asistencia, chicos. Nada más me ayudan ahí diciendo presente. Amanda Esmeralda Martínez. Presente, teacher. Gracias, Amanda. Aura Michelle González Gámez. Presente. Gracias. Carmen, dígame, Carmen. Presente. Carmen, ¿tenía alguna Vicente. pregunta? Sí. Ah, ok, ahí la manita levantó. Gracias. Carlos Luis Guzmán. Sí. Carlos Luis Guzmán. Presente, presente, Gracias, Carlos. Carmen Evelia Aguilar. presente. Ahora sí. Ok, César Augusto Melgar Garay. Presente. Gracias, César. Eunice Beatriz Juárez Carpio. Presente. Thank you. Para tener presente. Fernando Danilo Vega Ah, esa Quirino. pues. Presente. Gracias, Fernando. Francisca Yasmín Sánchez Rivas. Ajá. Presente. Thank you. Josué David Pastor Cruz. Presente. Thank you, Josué. Karen Geraldine. ¿Cómo Sí, se dice? presente. Presente. Geraldine. Ah, Geraldine. Ok, si usted me dice, yo te lo puedo decir de otra manera. Es como, ok. Katherine Noemí Romero Maldonado. Katherine Noemí Romero Maldonado. Lisette Abigail González. Presente. Gracias, Madre. Lisette. Ok. Vaya agarrando. Katherine. Ok, Katherine, gracias. Manuel Ernesto Rodríguez Durán. Presente. Gracias, Manuel. Marina Leticia Rolín Jiménez. Presente. Gracias, Marina. Mirna Lisette Mejía Amaya. Presente. Okay. Miguel Ángel Rodríguez García. Presente. Gracias, Miguel. Hello. Naomi Eloísa Bonilla García. Presente. Gracias. Noel Humberto Hernández. Presente. Gracias. Roberto Alexander Cruz Rivera. Presente. Gracias, Roberto. Ronald Amílcar Viera Saravia. Presente. Gracias, Ronald. Yolanda Magdalena Linares Velázquez. Yolanda, ¿está por ahí, Yolanda? Sí, Catherine, ya, listo. Y Francisca Yasmín Sánchez Rivas, me parece que estaba arriba, ¿no? Sí, ya me había dicho. Ah, ok, ya la he ubicado dos veces. La Francisca, ah, esa es la que me escribió a mí, la Jazmín. Ok, muy bien. ¿Hay alguien que no hayamos mencionado? Muy bien. Ok, we're going to start with our class. Vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a tratar de, si usted tiene duda, yo voy tratando de explicarle también para que no se me vaya, pues, a decir, no, es que la teacher es muy rápido. Vamos a apoyarles, ¿ok? Okay, so we're going to start with our agenda and we have activities, a warming up, an icebreaker, previous knowledge, greetings, class objective, pre-task, occupations, we have a task preparation, and we have a task, right?
And at the end, we are going to have a wrap up and the assignment. So you're going to go to online.inglescorporativo.net. Okay, tenemos esta agenda. La agenda básicamente consiste en actividades de conocimientos previos. Les voy a dar una idea para que ustedes se vayan, lo van a ir viendo durante todo el desarrollo. Conocimientos previos, objetivos, tareas de speaking, de reading, de writing. Y también las actividades de la plataforma, más el manual. Así que tenemos bastantes cosas que hacer. Okay, so in this class, we're going to be talking about verb to be, but we're going to be, using some basic structures, affirmative and negative statements. Let's see. Miguel, can you read the objective? ¿Nos ayuda ahí a leer el objetivo, Miguel? Okay. I will be able to learn how to use affirmative and negative statements. Okay, statements. I will be able to know how to use affirmative and negative statements. Okay, ser capaz. I will be able to know. Ser capaz de conocer cómo utilizar oraciones afirmativas y negativas. Thank you. And now we're going to start with a sure game. So I need to know a little bit about you. So let me open that. Vamos a tener una pequeña actividad de calentamiento. Vamos a ver. Vamos a ver ahí cómo estamos. So just let me open that. So I have some questions for you. Let's see. Okay, so look at this. Let's see. I'm going to spin the wheel and I'm going to ask you one question. So you feel free to answer. So le voy a hacer una pregunta. Siéntense libres de compartir ahí sus respuestas. Okay, let's see. Question number one. Question number one. Easy questions. Preguntas super fáciles. Así dicen. Okay, look at this. Okay, question number one. What makes you laugh the most? What makes you laugh the most? ¿Qué lo hace reír? ¿Qué es lo que más lo hace reír? So what makes you laugh the most? Tell me, anybody. Let me see. Ronald, tell me. What makes you laugh the most? Hola, buenas noches. I laugh the most. Brother. Your brother? Okay. Your brother, okay. Okay, your brother, Jax, a friend. So you can tell me who makes you laugh the most. Yolanda, how about you, Yolanda? What makes you laugh the most? ¿Qué la hace reír? ¿Qué la hace reír? Tell us. Hello, Yolanda, or anybody? Roberto, Noel, Naomi. Francisca, so what makes you laugh the most? No puedo decir mis hijos. Ah, okay, my children, my children, my children, okay, my children, okay. Mi hermano, ¿cómo dice Alejandro? My brother, yes. Marina, tell us, Marina. The funny movies, okay. Comedy movies. Do you have a favorite comedy movie? ¿Alguna en particular? So what's your favorite comedy movie? Comedy movies that you like? La Chica de Rubio. Ah, okay.
Son como niños. Son como niños. Son como las chicas de rubio. My favorite comedy movie is the Mask. Ah, yes, that's one of my favorites too. Yeah, the Mask. With Jim Carrey. Yeah, so that's a good one. Yeah. Okay. So we can talk about movies. Otra pregunta, The Mask. Okay, next question. Let's check that one. Thank you, Fernando. Okay, next question. You ready? Ready, guys? ¿Están listos? Yes? Are you ready? Yes. Ready. Vaya, ¿está ahora en adelante? Just in English. Nada, no, okay. Yeah, what's your favorite movie? So we're talking about movies. So the Destiny ones asked to talk about movies. What's your favorite movie? Let's see. Josué, what's your favorite movie? Man the Black. Okay. Okay. Well, let's see. Francisca, favorite movie? What's your favorite movie? ¿Qué quiere decir Alejandro? What's your favorite movie? A ver qué es. No tengo una favorita. Oh, really? I don't know. Romantic movies, drama movies, horror movies, no? Action movies? Action. Carmen, any favorite movie? My boy. Teacher, yo. Okay, Miguel? That Titanic. Titanic, okay. Yeah, that's a good one. Do you cry? Joran, do you cry when you watch that movie? Yes, no? My favorite movie is the Pirates of the Caribbean. Ah, okay. The Pirates. Yeah, that's a good one. They have like 7 movies. Creo que son como 7. I don't know. 7 or more. Let's see. Fernando. Question. Excuse me. Yes, César. My favorite Fast and Furious 8, that's 8. Ah, okay. Fast and Furious. Fast and Furious. Okay, nice. Thank you. Eunice, do you have a favorite movie? Eunice? Okay, I think she's doing something else. Lisette? Catherine? My favorite movie is Back to the Future because I watch a movie with my boyfriend and my son. Okay, that's a good one. I like that one. Thank you, Catherine. Nice. Okay. So she's going to help us a lot. Let's see, Naomi. Naomi, you hear Ronald? Well, he mentioned the mask, right? No sé si quién mencionó la máscara, si era Ronald o si era Fernando. Hello, teacher. Ronald, creo que dijo. Hello. My favorite movie is pues realmente no se me ocurre nada, teacher. Pero the movie, the mommy, algo así es de es quiero ver si no me equivoco, la momia, the mommy es, ¿verdad? Ah, the mommy. La momia. Exacto. Ah, okay, the mommy. Yeah, I like that one too. Okay, somos de los mismos, esto también. Okay, let's see. We have Naomi, tell us, Naomi, what's your favorite movie? My favorite movie is Harry Potter. Harry Potter. Okay, that's an interesting movie. Okay, so we continue with our next question. So we're going to watch a movie soon. Okay, next question. So just give me 1 second, it's charging. We're gonna call the internet provider. Okay, next question is for, let's see. Okay. What's your favorite drink? What's your favorite drink? Milk, soda, juice? Tell us. Favorite drink, guys? Lisette, cárguelo, Lisette. Okay, what's your favorite drink?
Teacher, my favorite drink is juice. Juice, orange juice, pineapple juice. Any juice, cualquiera, any juice. Orange juice. Orange juice, okay, orange juice. My favorite drink is natural juice. Okay, natural juice, yes, okay. Excuse me, what's your favorite drink? Soda and milk chocolate? Okay, chocolate with milk. Milk chocolate. Chocolatina. Chocolatina, correct. Okay. Okay. Thank you. Okay. Soda and chocolate with milk. Okay. Amanda, okay. Tell us, Amanda. Okay. I like is... My favorite drink, soda. Soda, okay. So, flavor, which one? Coca-Cola, Fanta? Coca-Cola. Ah, okay. Coca-Cola. Okay, Naomi, tell us, Naomi. My favorite drink is milk. Milk, okay. So she's healthy. Marina? My favorite drink is juice, the watermelon. Okay, watermelon juice. Okay, nice. Okay. Do you combine that with any other fruit? ¿Lo combina con alguna otra fruta? Or just watermelon juice? No. Just watermelon. Okay. Okay, let's see who else. How about you tell us, Ronald, Roberto, Noel? Miguel, tell us. Teacher. My favorite drink, tea or milk. Okay, my favorite drink is tea or milk. Okay, tea. I accept tea because of COVID, right? Hello? For el COVID. Roberto, tell us. Yes, my favorite drink is Pepsi. Pepsi. Okay, he's wearing the uniform. Okay, nice. Noel. Okay, Noel. My favorite drink is gin and tonic. What's that? Okay, me agarro en curva. What's that? Tell us. ¿Qué es? It's a beer. What's that? Noel, what's that, Noel? El día que no supe qué era la bebida. Okay, Robert. El gin es como una familia del vodka. Y tonic es el agua tónica, una agua tónica. Es una bebida con gas, sabor a lima. Okay. Okay. So we have to try no. I won't try that. Okay, Noel quiere compartir, Noel. Ahí están riendo los demás, mire. A ver, Noel. Oh, Francisca, Josué, Catherine, anybody? My drink's favorite is coffee. Okay, coffee. Yeah, coffee, right. Catherine? My favorite drink is orange juice because my favorite fruit is orange. The orange. It's orange. Okay, yeah, that's great. Nice. So I learned about a new beverage today. Aprendimos de otra nueva bebida que hay. Okay, so let's check that. What are your... Uh-huh. Yes, repeat that. La nueva bebida, Antonia. Antonia, dijo. Something like that. No, es tónico. Es tónico. Una agua tónica, se llama. Tónico. Okay. So let's investigate. What are your favorite, what's your favorite food? Junk food or healthy food? Comida chatarra. My favorite food is pupusas. Okay, pupusas. Okay, the rest, los demás. What's your favorite food? Teacher, how do you say carne? Steak? What? Steak. Take. Steak.
Steak. Let me write that. Hello, teacher. Steak. Look. My favorite food is chicken. Chicken, okay. Chicken and just chicken. My favorite food is tacos. Tacos, okay, nice. Tacos, Mexican food. Francisca? Okay. Francisca? Sí, my favorite food is tacos. Tacos, okay, sí. Nice. Catherine? My favorite food is steak. Steak, okay. Steak. Ok, Lizeth nos pregunta, ¿qué significa meat? Es carne, pero carne en general, puede ser cualquier tipo de carne, cerdo, de res, de pollo, so that's meat in general. Ok, Carlos, what's your favorite food? Carmen, Eunice, Carmen, let's see, Carmen, tell us, what's your favorite food? Pupusas. Pupusas, Carlos. Ok, Carlos. Ya que activó el micrófono, Carlos también. Tell us, Carlos. Favorite food. Ah, bien entendido, Carmen. My favorite food is arepas. Arepas, ok. Arepas. Nice. This is the first time that I heard that. Ronald, tell us, Ronald, what's your favorite food? Oh, teacher. Pacaya, he said. No. No, Ronald. Acá es en crema. No, my favorite food is chicken, teacher. Chicken, okay. No, yes. Hamburgers. Hamburgers? How about hamburgers? No? Don't you like that? No hamburgers. Okay, no hamburgers. Roberto, tell us, Roberto. My favorite food is the fried chicken. Fried chicken, okay. Puedo comprar. No, just fried chicken. Las pacayas son feas, me dice Lisette. Isote flower. Okay, la flor de isote, entonces. Flor de isote. Well, what are your favorite foods? Tacos and hamburger. Tacos and hamburger. Rica, dice Catherine. ¿Pacayas o la flor de isote, Catherine? Son ricas las pacayas y las flor de isote. Okay. Amargas, dice Lizette. Las dos. No, hombre, sudadas con crema. Ok, tenemos aquí entonces opositores y tenemos aquí a quienes les gusta. Ok, nice. So I would like to... Lizette no está de acuerdo. Bien. So we're going to stop in there. So I have fun with you. So we'll continue. And now you're going to start introducing yourself. So we're going to use some statements, some basic statements. Okay, no, Lizeth, no, si le dan para acá, flor de isote, mejor no. Okay, so we're going to start introducing ourselves using the following structure. So you're going to say your name. Hello, my name is Arely. I am 29 years old and I live in San Salvador. Okay, so now you start introducing yourself. Your name, your age, okay. Name, okay, here you're going to add your age and the place where you live, el lugar donde vive. Okay, so tell us, let's see, one by one, tell us, Francisca, start, please. Hello, my name is Francisca, this and this, Francisca, okay, Francisca. Hello, my name is Francisca Jasmine Sanchez Rivas. I am 29. No. 20? 29 years. Years? Old. Old. 29 years old. Where do you live? I live in San Rafael Cedros. Excellent, San Rafael Cedros. Cuscatlán, nice. Hello, my name is Francisca.
I am 29 years old. I live in San Rafael Cedros, Cuscatlán. Okay, let's see. Catherine, go ahead, Catherine. Tell us. Hello, my name is Catherine Romero. I am 25 years old and I live in Lourdes. Lourdes, okay. So I have a friend from Lourdes. And let's see, the next person is Fernando. Fernando Vega. Hello, my name is Fernando Vega. I am 35 years old. I live in Santa Ana. Santa Ana. Okay, so you have to invite me to Santa Ana. Amanda, go ahead, Amanda. Okay. Hello, my name is Amanda Esmeralda Martinez. I am 35 years old. I live in San Salvador, Colonia Escalón. Okay, nice. Okay. Francisca, well, Carlos. All right, this is, my name is Carlos Guzman Guillermo. I have 2 years old, living now in San Salvador. Okay. I am from Venezuela. Oh, okay. Mm-hmm. Interesting. Okay, so can you repeat your age? Repeat your age. My age? 32. 22. Ah, okay. 32. Okay, 32. 32. Yeah. Okay, nice. Carlos. Let's see. Let's continue with Cesar. Excuse me. Cesar. Okay. Uh-huh. Okay. Hello, my name is Cesar Melgar. I am 37 years old. I live in Santísima Trinidad, Colonia Santísima Trinidad. Okay. Thank you. Okay, 37, Cesar, 37. Thank you, 37. Ajá, Santísima Trinidad, neighborhood. Que el problema que yo lo pronunciaba como en inglés británico, lo siento. Ah, no, que, no, sí. Ajá, ajá. Yeah, 37. Okay. Okay. Okay, let's see. So we continue with Carmen. Carmen, go ahead, Carmen. Hello, my name is Carmen. I am 50 years old. I live in Sonsonate. Okay, 50. 50 years old. 50. 50. 50. Uh-huh. 50? Sí. Yes. Uh-huh. 50. 50. Okay. Okay. Thank you, Carmen. Let's see, we continue with Josue. I don't know if we ask you. Hello, my name is Joshua. I am 27 years old. I live in San Benito. Okay, San Benito. Okay, Karen. Hello, my name is Karen Geraldine. 48 years old and living in Santa Ana. Okay, excellent. Catherine, Noemi. Hey, what's on the neck? Hello, my name is Katie Romero. I am 25 years old and I live in Lourdes. In Lourdes, okay. Catherine, Manuel, go ahead, Manuel. Hello, my name is Manuel. I am 28 years old and I live in San Salvador. Okay, I live in San Salvador. Okay, let me check. Marina, go ahead, Marina. Hello, my name is Marina Rolli. I am 29 years old. I live in Santiago Texacuango. Okay, Santiago Texacuango, nice place. Let me check. Who else? We continue with Miguel Angel. Hello, my name is Miguel Angel Rodriguez Garcia. I am 46 years old.
I live in Lourdes. Okay, 46. Okay. 46. Yes. 46. Okay, nice. Miguel, Mirna. Activate your microphone. Hello, my name is Mirna Lizeth Mejia. I am 26 years old. I live in Ilopango. Ilopango. Nice. So you have beautiful places. Naomi. Hello, my name is Naomi. I am 20 years old. I live in San Salvador. Okay, nice. Creo que es la más pequeña hasta el momento. Noel. Hello, my name is Noel Hernandez. I am 38 years old. I live in San Salvador. Okay, I live in San Salvador. Nice. Roberto, Alexander. Thank you, Noel. Hello, my name is Roberto Cruz. I am 39 years old. I live in Soyapango. Soyapango, okay. Ronald? Hello, my name is Ronald Vera. I am 35 and living in San Miguel. San Miguel, okay. Yolanda? Hello, Yolanda. Hello, my name is Yolanda Linares. I am 27 years old. I live in San Salvador. Okay, you live in San Salvador. Okay, thank you guys. So now we continue. We're going to be checking some green. So it's a pleasure to meet you. Ahora sí, ya los conozco un poquito más. Ya sé de dónde son. Okay, warming up. Greetings. So we're going to be checking some formal and informal greetings. Hi, hello, welcome. So we're going to check that. So look at this. Introduction, or when you introduce people, what do you say? Okay, introducing yourself. Presentarse a ti mismo, cómo te presentas, cómo presentas a otras personas. Introducing yourself, can or may I introduce myself? Me puedo presentar, so may I introduce myself? So you sound very, very good, very nice, very formal. So may I introduce myself? Puedo presentarme? Puedo presentarme? My name's Arely. Let me introduce myself. My name's Arely. I'm 29 years old and I live in San Salvador. Or we have, hello, my name is Arely. Introducing other people. Can or may I introduce my friend? This is Josué. Have you met, has conocido, have you met Miguel? ¿Ya conociste, o ya tuviste la oportunidad de conocer a Miguel? Have you met? I would like you to meet. Me gustaría que conocieras. I would like you to meet. Me gustaría que conozcas. I would like you to meet Miguel. I want you to meet. Quiero que conozcas Yolanda, for example. So now let's practice that a little bit. Can I introduce myself? Can I introduce myself? My name's. Let me introduce myself. Okay, permíteme presentarme. So let me introduce myself. Myself. My name's Arely. May I introduce my friend? ¿Puedo presentar a mi amigo? May I introduce my friend? This is Roberto. This is Marina. This is, okay, Ronald. Have you met Ronald Vera? I would like you to meet Catherine. I want you to meet Diego, for example. Okay, any questions so far about this vocabulary? So let's see. Yo tengo una consulta, disculpe, teacher. En ese caso, may se ocupa para otra persona. No, may es nada más una forma para hacer la pregunta, una forma más polite, por decirlo así, educada, más formal. May el can es para, o sea, expresarse de uno mismo, o sea... No, puedes utilizar cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Ajá, lo que pasa es que acá... No, acá es lo mismo, es lo mismo. Pero es un poco más informal decir can I introduce. Sí, es un poquito más informal utilizar can, porque incluso aquí podríamos ocupar could para hacerlo más formal.
Entonces ahí depende del grado de formalidad que utilizamos. Okay, le puedo presentar a alguien, a un amigo. Can I introduce you to my friend? Introduce you, okay. Catherine, okay. Can I introduce you to my friend Catherine? ¿Puedo presentarte a mi amiga Catherine? Yes, this is Catherine. She lives in Lourdes. Okay, I don't remember Catherine. Okay. But, and you can also do this with could. Entonces también se podría hacer con could, nada más que es más formal con could. Y can, may y could es poder, puedo. 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 Puedo, lo vamos a poner ahí. Y como... de los tres, ¿cuál es más formal? Could. Could. Cool. Could. Could. O sea que se puede ocupar could y can. Pero can, más formal puede ser cool may para también. Ser lo más... Sí, could es más formal. O sea, correcto, que los tres se puede ocupar. Ah, cool. Sí, okay. Se puede. Supongo que ¿cómo se escribe? ¿Cómo se escribe la tercera? Could. No sé si les aparece acá en la pantalla. C-O-U-L-D-D. Could. Could. Cool. Could. Without L. Cool. Could. So could I introduce you to my friend? This is, this is Catherine. Okay. Okay. Thank you, Manuel. And we have some other expressions. Tenemos algunas otras formas de presentar a alguien. Entonces, estas se pueden utilizar. Las preguntas pueden ser esta, puede ser esta también. Pero ahí no... Acá, en este caso, no estábamos hablando del nivel de formalidad, sino que solamente estábamos hablando de cómo puede presentarse usted mismo o presentar a otra persona. Y así lo queremos hacer más formal, ya vamos a ver cómo hacerlo. Ok, let me introduce myself. Permíteme presentarme. So, let me introduce myself. Permíteme presentarte. My name's Arely. Or you can say, hello, my name's Arely. O puede decir, hola, mi nombre es Arely. Y tenemos la otra parte, cómo presentar a alguien más. Okay. May I introduce my friend? ¿Puedo presentarte a mi amigo? This is Marina. Have you met Marina? Okay. Have you met Marina? Okay. I would like you to meet. Me gustaría que conocieras. I would like you to meet Marcos, for example. Me gustaría que conocieras a Marcos. I want you to meet, quiero que conozcas a Kenya, for example. I want you to meet Kenya. This is Paul. So these are just some examples. Okay. So now I will continue showing you some more examples about greetings. But let me check. Okay, let me open that. So we have some additional sentences. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Please call me. How do you do? Oh, well, that's the same question. Nice to meet you too. Then you must call me. Acá tenemos algunas oraciones adicionales. Okay, how do you do means? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? How do you do? Nice to meet you. So what's the meaning? Nice to meet you. Gusto de conocerte. Gusto de conocerte. Gusto de conocerte. Nice to meet you too. Un gusto de conocerte también. Es la respuesta. Ya vamos a ver las preguntas, ya vamos a ver las respuestas. Okay, ¿cómo responde? Please call me. Please call me, por favor, llámame. Please call me, I don't know if you have nicknames. Please call me, if you are called Abigail, please call me Abby. Okay, ahí pueden decir cómo prefieren que les llamen. Please call me Abby, please call me Carmencita, right? Then you must call me. Entonces tú debes llamarme. So then you must call me. Entonces tú debes llamarme. Then you must call me Arely, okay? Okay, so now let me open the information that we have related to greetings.
And we're going to start practicing with that. Okay. So now we're going to be checking this, and I'll need your help in order to do this. So look at this. Greetings and farewells. In this part, you'll find a variety of ways you can say hello or bye. So how do you greet people? ¿Cómo saludamos? ¿Cómo respondemos? ¿Y cómo nos despedimos? So greetings, responses, and farewells. Greetings, good morning. Good morning. So listen up and repeat that with me. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Mm-hmm. Okay. Good evening. Good evening. You say good evening when you get to a place, right? Cuando usted llega a un lugar, usted dice good evening. Cuando usted se despide, you say good night. Se despide ya que se va a dormir, ya dice good night. Hello. 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 Hi. Hello. Hi. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. Hi there. How are things? How are things? Long time no see. Long time no see. Great to see you again. Listen up. Great to see you again. Nice to meet you. Okay. And how do we respond? ¿Cómo respondemos? For example, I would say, okay, nice to meet you. We have glad to meet you. Pleased to meet you. It's a pleasure to meet you. Nice to meet you. Glad to meet you. Glad means alegre. Alegre de conocerte. So that's glad. Glad to meet you. Glad to meet you. Pleased to meet you. Placer conocerte. Encantado de conocerte. Right? It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. And how we say bye bye, right? Farewells. Goodbye. Goodbye. Bye. 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 See you soon. See you soon. See you soon. See you soon. See you later. See you later. See you later. See you later. Ahí porque le gusta el británico, por ahí teníamos un británico por ahí. See you later. See you tomorrow. Take care. Good night. Have a nice day. So it can be Have a good weekend. Okay, so let's repeat it once more, and then we're done. We continue. Okay. Greetings. We have a second word for greetings. Tenemos una segunda parte para saludos. For example, a common question is, How are you? Entonces el estrés con la mayor fuerza de voz la vamos a ubicar en acá. How are you doing? How are you doing? Next.
How are things? 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 Next, okay. How's everything? How's everything? How's everything? How everything? How's everything? How's everything? How's everything? Everything. How everything? Everything. How everything? Okay. How's it going? How's it going? How's it going? Listen. How's it going? How's it going? So it's a little bit faster. How's it going? Okay. How do you do? How do you do? And we have, how do you do? How do you do? Okay. Nice. So this is basically related to greetings. So now responses. We have some responses. For example, when you're well, cuando se sientes bien, I feel great. I feel great. Very well. Thank you. Very well, thank you. Fine, thanks. Fine, thanks. Fine, thanks. I'm okay. I'm okay. Fine, thanks. I'm okay. I okay. Listen. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I okay. I'm okay. So it can be I'm or it can be I'm okay. Excellent. 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 Not bad. Excellent. Not, not bad. Bad. Not bad. Not bad. Okay, so not bad. How do you say when you are unwell? Cuando no se siente muy bien. Not too good. Not too not good. Too good. Okay. Not too good. Not too good. Not so great. Not so great. Not so great. Not so great. 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 Tired. Tired. I'm tired. 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 I'm tired. I'm tired. Tired. I'm very tired. I'm very tired. Tired. I feel awful. I feel awful. Awful. I feel awful. 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 Okay. Under the weather. Under the weather. So under the weather is an idiomatic expression. Okay. Indispuesto, enfermo, right? Under the weather. How do you feel today? Under the weather. Okay. So now, I'm going to ask you a question about, let's say, how do you feel? How are you? How are you doing? How are things? How's everything? And you have to give me an answer. So you can give me a positive or a negative answer. Okay. So me da una respuesta positiva o negativa. Okay. That's up to you. Roberto, how are you, Roberto? Hola, sí, me perdí. Ah, ok. Era creo que en la presentación anterior, cuando estábamos viendo el... Ese llamar es de llamarme una forma impersonal, ¿verdad? Ajá, de cómo me puedes llamar, me puedes decir tal nombre, por ejemplo. Me llamo Abigail. Okay. Tú puedes llamarme Abby. Mm-hmm. Okay. Let's see. The question is, how are you? So now give me an answer. How are you, Fernando? I feel good. Great. 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 I feel great. I feel great. Okay. Awesome. Francisca, how are you doing? Excellent. Okay. Naomi, how's everything, Naomi? I'm okay. How's it going, Eunice? Hello, Eunice, how's it going? So I'll be with Eunice. Let's see, Catherine, how's it going, Catherine? Fine, thanks. Okay, Catherine, continue with any of that questions and ask a classmate. Pregúntale cualquiera de estas de las compañeras. Any of these questions. How are you doing? Select a victim. Okay. How are you doing, Francisca? Thank you, Francisca. Francisca, go ahead, Francisca.
I feel great. Great, great. Great, great. Great, okay. Francisca, continue. Ask a question. Ahora le toca a usted preguntarle a alguien más, Francisca. How are you doing? How are you doing, Miguel? I am okay. I'm okay. Okay, excellent. Nice. So let's see. Let me ask some of you. Marina, how's everything, Marina? How are you doing? Carmen? Excellent. Excellent. Okay, nice. But now you have some more. Ahora ya tienen más. I feel great, very well. Thank you. Fine, thanks. I'm okay. Excellent. Now, but so under the weather. Okay. Noel, Carmen, ask a question to a classmate. Ahora, Carmen, su turno, pregúntale a un compañero. How are you doing, Marina? No, somebody else. Mirna, Naomi, Noel, Ronald, Yolanda. A Mirna. Mirna, okay. How are you doing? Yo pregunto. No, you answer. Yo le pregunté. Ah, right. Yo respondo, entonces. Yes. Not bad. Not bad. Okay, nice. So, take a screenshot. I don't know if you took a picture. No sé si le tomaron alguna foto, chicos. So you can continue practicing with this. Did you take it? Yes, teacher. Teacher, ¿y esta clase no está ahí en el folleto? No, no, eso no, porque es parte de los greetings. Estamos con introducción. Ah, pues le voy a tomar una screenshot, permítame. Okay, yo le voy a enviar una al chat también. Gracias, muy amable, pues allí la agarramos. Okay, gracias. Nice. And let me check. Well, and we have a conversation. Look at this. Watch the video. Well, we're going to listen to the audio and then we're going to complete the dialogue. Okay, with that. Listen up. Theme one, greeting. Dialogue. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Okay, so how was it? So the first greeting, ¿cuál era el primer saludo? Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Students. Good morning. How are you? How are you? Answer. The answer. La respuesta. I'm fine. 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 I'm fine. Thanks. How are you? I'm fine. Great. Great. Come in, please. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Okay, so now let's play it again. So let's... Theme one, greeting. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too.
Sit down, please. Thank you. Okay, so what's the meaning for come in? Come in, please. So what's the meaning? ¿Qué significa come in? Ideas? Come in, please. Entren, por favor. O pasen, por favor. Adelante, por favor. Ajá, pasa. Okay, muy bien. Okay, let's see. Francisca and Josué, please read the dialogue. Francisca and Josué. Francisca, Josué, and Carmen. You three, guys. Good morning. Good morning. Everyone? Everyone. How are you do? How are you? Fine, thank you. How are you? Great. Come in, please. Nice to you meet. Okay, aquí va Carmen. Nice to meet you. 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 My name is? My name is? Kate. Hey. Nice to meet you, Kate. Okay. Nice to meet you. Two. Sit down, please. Thank you. Okay. Let's see. Let's read it again. Good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you, too. Sit down, please. Thank you. Okay, let's see. Aura, Cesar, and Fernando. Okay. Good morning. Morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. My name is Cesar. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Okay. Okay, excellent. Let's see. We have Mirna, Miguel, and Ronald. Mirna, Miguel, Ronald, please. Good morning. Good morning, everyone. Fine, thank you. How are you? Great. Come on, please. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Okay, thank you. Yolanda, Naomi, and Catherine. ¿Puedo repetir? Es que no me fijé que tenía el micrófono apagado cuando estaba contestando. Okay. Fernando, Catherine, and Naomi. Okay, good morning. Good morning, everyone. How are you? Fine, thanks. How are you? Great. Come in, please. Nice to meet you. My name is Kate. Nice to meet you too. Sit down, please. Thank you. Okay, excellent, guys. Let's see, Yolanda. Now, Yolanda, let's see who else. Manuel, Yolanda, Manuel, and Karen, Geraldine. Yo no alcanzo a leer ahorita, hasta mañana que lo ponga en la computadora, porque está muy chiquita la letra. Yo lo puedo apoyar, teacher. Ok, Miguel. Le pueden dar Zoom. Solamente Karen lo que hace es darle Zoom ahí, con le debe acercar. Si es con teléfono, solo estira la imagen, si no con el... Sí, se puede ampliar la imagen. Okay. El teléfono. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Fine. Fine. Great.
Come in, please. Nice to meet you. Nice to meet you too. Sit down, please. Sit down, please. Okay. Thank you. Okay, so you're falling asleep. Ya están durmiendo, no les creo. Okay. I want to sleep. You want to sleep? Not yet. Come on, we have 5 minutes. 5 minutes. Okay, just hello, tell us. I am tired. Ya estamos cansados, teacher. Yeah, I know you're tired. Okay, so we're going to check. I think that we're going to continue with that tomorrow. But yeah, because it's our first day, we're going to check just this short grammar point about verb to be. And when do we use this verb to be? Okay, lo vamos a dejar adelantado por ahí. El día de mañana vamos a continuar con más. Okay? So, but basically... Hágame un favor, regáleme el número de teléfono porque cualquier cosa yo lo voy a estar escribiendo. Ahí en el grupo lo puede poner, usted lo puso, pero yo no lo pude notar cuando comenzó la clase. Mm-hmm. So don't worry, I'm going to show you that. Ya se lo voy a enviar para que ustedes lo tengan por ahí. Okay. Sí, no, un rato, por favor. Teacher, fíjese que yo no puedo entrar, pero no sé cómo entrar a la plataforma. No me deja. Ok, nos vamos a quedar un ratito más para apoyarles con eso. Ok. Ok. Just to finish, I want to show you some of the usages for verb to be. No. Nada más. Para... Aquí, como la camioneta lo tiene aquí. Va a... Vamos a silenciar por ahí a los compañeros. Escuchar. Listo, listo. Okay, so different uses of verb to be. Entonces, es lo que vamos a estar viendo estos días. Introducing people. So, for example, you noticed that when we were practicing introductions, entonces, cuando estamos viendo las presentaciones o cómo presentarse, entonces notaron ahí que utilizamos el verbo to be. I'm Steven and this is Isabella. And this is my daughter, Alicia. So this is one of the usages for verb to be. Another usage is to talk about your age. Otro uso es para mencionar nuestra edad. I'm 24 years old and my father is 50. Entonces, esto es muy importante para que cuando vayamos ya a ver la parte de presente simple, sepamos distinguir que cuando utilizamos el verbo to be, cuando no, ¿verdad? Besides that, you can also use a verb to be to talk about jobs or, for example, I'm a teacher and my wife is a doctor. Catherine, continue with the next one, nationality. Nationality. Alex is from Ireland and Sonia is from Spain. Okay, so as you notice, we talk about nationality. Estamos hablando de la nacionalidad. Alex is from Venezuela and Sonia is from El Salvador. Feelings. Miguel, feelings. Okay. I am scared. She's very tired. Tired. Okay. Para hablar también de emociones. Me siento asustada. Estoy asustada. I'm scared about this English class. She's very tired. Ella está muy cansada. So you express your feelings. How are you, right? I'm happy. I'm sad. I'm excited. Soy feliz. Estoy cansada. Triste. Emocionada. You can also give some descriptions like color to express the color of something. Cesar, read the example, please. Repeat, excuse me. Read the example. Read the example. Our dog is color. Uh-huh. Our dog is black. Is the yes are blue.
His eyes are blue. Sí, repite, ahora sigo. Are blue. Okay, nice. So you notice that you can talk about descriptions. Nos también podemos dar descripciones, describir los colores de los ojos, la estatura, okay? O dar otra opinión, ¿verdad? She is shy, es tímida. She is short, es pequeña. She is tall, es alta. And prices, it's 7 pounds. Okay, Ronald Beer. Okay, prices, it's 7 pounds. También podemos hablar de precios, por eso utilizamos otro de los usos. That this t-shirt is $20. Esta camisa cuesta $20. Y ya casi terminamos. Okay, weather, it's sunny today. Podemos hablar del clima también. It's sunny today. ¿Está? ¿Cómo está? Soleado. Soleado. Y demasiado, ¿verdad? It's sunny today. It's sunny today. It is very cold this morning. Está muy frío esta mañana. Esta mañana. Mm-hmm. And, okay, we have some, two more. Time. You can also talk about time. What time is it? También podemos hablar de tiempo. Por ejemplo, para preguntar la hora. What time is it? It's 10 past 4, okay? It's at 10 o'clock. It's 10 o'clock. Uh-huh. It's 10 o'clock. It's time to finish the class and we finish with the descriptions. Y terminamos ahí con descripciones. Okay, he's very short and thin. Él es muy bajito y bajo, pequeño y delgado. These cars are old and cheap. Estos carros son viejos y baratos. Okay. Mm-hmm. So in this picture, you will notice what are some of the usages for verb to be. Entonces aquí hemos cubierto básicamente los usos que tenemos con el verbo to be. So take a picture. Tómale una captura. Que yo les mando una por ahí. Pero si tiene otra que salga mejor. Ok, perfecto. Entonces, nos quedamos por acá. Mañana continuamos con la práctica, chicos. Lastimosamente okay. No alcanzamos a cubrir mucho porque estuvimos con la inducción. Pero también es, bueno, ¿cómo se sintieron hoy? Okay. Vamos a pasar la asistencia otra vez, no se vayan a retirar. Bien. ¿Se sintieron bien? Estuvo dinámica la clase. Me encantó. Excelente. Entonces, estaba así, algo aburrido y hoy sí ya me siento más relajado. ¿Ya se siente más relajado para dormir? Sí, es que me gusta lo aleatorio que hizo, porque eso ya lo he usado. Es divertido. Así es, entonces siempre tratamos de que pues, ustedes practiquen, ese es el punto clave acá, que ustedes vayan practicando. Entonces, no, nada más les paso la asistencia una última vez y quienes tengan dudas o problemas para ingresar, vamos a tratar de apoyarles ahorita, si no, pues vamos a ver cómo resolvemos. Amanda Esmeralda Martínez. Vení. Amanda. Presente, presente. ¿Quién manda? Aura Michelle González Gámez. Presente. Carlos Luis Guzmán. Carmen Evelia Aguilar. Presente, Carlos, teacher. Thank you, Carlos. Carmen Evelia Aguilar. Ella tiene apagado el micrófono, creo que por eso no se escucha, pero sí está activa todavía. Ok, de acuerdo, ya vamos a checar eso entonces. Gracias. César Augusto Melgar. Aquí estoy presente. Ok. Eunice Beatriz Juárez Carpio. Presente. He estado acá, pero no he podido responder. Ok. Presente, Carmen. Ok. Hola, aquí estoy, maestra. Presente, teacher. Gracias. Eunice, ¿verdad? Carmen. Ah, Carmen. Okay. Eunice. Aquí estoy. Ahí está. Perdón, como estoy viendo la pantalla de la asistencia, entonces no le llevo, lo estaba bien. Fernando Danilo Vega. Presente. Gracias, Fernando. Francisca Yasmín Sánchez. Presente. Thank you, Yasmín. José David Pastor Cruz. Presente. José. Hello. Ah, okay. Karen Geraldine Escobar. Presente.
Thank you. Catherine Noemí Romero Maldonado. Presente. Thank you, Catherine. Lizeth Abigail González. Lizeth, hello, Lizeth Abigail. Manuel Ernesto Rodríguez Durán. Presente. Thank you. Marina Leticia Rolín Jiménez. Presente. Thank you, Marina. Miguel Ángel Rodríguez. Presente. Thank you, Miguel. Mirna Lizeth Mejía. Presente. Thank you. Naomi Eloisa Bonilla García. Presente. Thank you, Naomi. Noel Humberto Hernández. Presente. Okay. Roberto Alexander Cruz Rivera. Presente. Thank you, Roberto. Ronald Amilcar Viera Sarabia. Presente. Thank you. Yolanda Magdalena Linares Velázquez. Presente. Okay, so that's all for today, guys. I'll see you in our next class. So that's going to be tomorrow at 8 o'clock. Nos vemos mañana, chicos, a las 8 en punto. Los espero. Good night. Good night. Okay, bye-bye. See you. Bye. Bye-bye. See you later. Bye-bye. See you later. Bye-bye. 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 Bye. Okay, vamos a ver quiénes han tenido problemas para el ingreso. Vamos a ver quién es. ¿Qué pasó? Acá, César, César. ¿Francisca también? Sí. Ah, vaya, veamos. Y empezamos ahí. Y Francisca, ¿qué es lo que ha pasado ahí con... me contaba de la situación? Sí, estaba como metiéndome al enlace que compartió. Bueno, uh-huh. En el chat. De Zoom no tengo, y cuando entro me aparece, o sea, no me aparece la opción que le da a usted. No sé si me puede compartir de nuevo el enlace, por favor. Sí. Ah, me parece que me dijo que no le aparecía el curso, ¿verdad? Ajá, no me aparece como lo que estaba explicando al final. Déjame ver quiénes me aparecen acá. Y bueno, lo otro sería que veamos el video. No, pero usted sí ya validó su cuenta para que ingresa a la plataforma. Sí. Ajá, entonces debe de ser Lo que no sé más que todo es después de... Me está cargando la imagen, permítame. Después de eso... Después de esa parte, no sé dónde. Comparta pantalla para que veamos. Ah, no sé dónde le vamos a dar compartir pantalla. Aquí le aparece un botoncito. Ajá, un botoncito que dice compartir. Ese, justo ese. Pantalla. Uh-huh. Comenzar ahora. No sé si lo puede ver. No me apareció. Porque me aparece compartir pantalla. Después de eso, comenzar ahora. Uh-huh. Sí, tiene que darle. Ajá, tiene que aceptar. Zoom. Ajá. Después luego me aparece encima. Ajá, tiene que seleccionar lo que quiere compartir. Elija ahí donde está la plataforma. Y luego hace clic en un botón que dice compartir en la parte inferior. Le tiene que aparecer. Sí, porque lo selecciono, solo me aparece buscar aplicación, mostrar. Uh-huh. Elija dónde está la plataforma. Sí, ya lo elegí. Y ya luego solo hace clic en compartir abajo. No, pero no me aparece. Acá porque me aparece Zoom. Ahí tengo que seleccionar, ¿verdad? Sí, tiene que ser la pantalla donde está la plataforma. Probablemente tenga varias ventanas abiertas. Tiene que elegir donde está el navegador, donde ingresó a la plataforma. Ahí. ¿No le aparece un botoncito de compartir pantalla? No, solamente me aparece como compartir para compartir el archivo o algo así.
La pestaña historia de las pestañas recientes. No, no me aparece. Compartir pantalla, compartir este. No, no, no son archivos, tiene que ser una opción básica de compartir nada más. Y ahí le tiene que aparecer. En la aplicación Zoom sí me aparece solamente compartir. Uh-huh. Ajá, eso, es que de ahí, ahí tiene que ser. De Zoom. Ajá, ahí, ahí uh-huh. es donde le doy yo compartir. Y acá. ¿Qué opciones le aparecen ahí? Dice compartir Microsoft OneDrive, Microsoft Charter, el Google Box, foto, documento, dirección de sitio web, marcador y pantalla. Pantalla, pantalla. Ajá. Compartir pantalla, vaya. Y luego, ¿deseas iniciar la grabación, dice, o transmisión con Zoom? Sí. Zoom, vaya a comenzar ahora. Ahí está. Vaya, ahora, ahí lo que me aparece su pantalla. Ahora, diríjase donde está la... El navegador, ajá, la plataforma. Acá. Ahí, correcto, ahí. Ahí creo que lo va a tener que abrir nuevamente. Si gusta, bueno, o de una sola vez podemos como meternos en el chat, ¿verdad? Como en el enlace donde lo compartió. Acá sí, está. Correcto. Va, entonces yo me meto acá en el enlace. Ahí va a cargar ya. Sí. Y me aparece de esta forma. Sí, ese es. Ver y curso. Luego acá ya no sé dónde seguir. Le aprieto los tres puntitos. No, ahí donde dice ver curso. Abajo. Acá, ver curso. Ajá, veamos ahí. Ahí está. Y luego de acá es lo que usted estaba mostrando, ¿verdad? Sí. Ahora ingresa a la sección 1, unidad 1. ¿Acá? Ajá, sección 1, haga clic ahí y le va a desplegar. Ahora ingresa uh-huh. donde dice unidad 1. Perfecto. Y ahí ya y le acá, aparece. La videoconferencia y acá va a ir donde va a ser la tarea. Sí, correcto. ¿Y para mañana ya tenemos esta tarea? Este... la pueden realizar, pero si no, pues la vemos mañana también. Yo ya la hice, teacher. 20, sí. ¿verdad qué? Ya ven, 20. Pero ya, necesito 100%. Su número porque no, el manual lo quise descargar y lo mismo me tira otra cosa. O le voy a regalar, le voy a compartir el mío y me lo pasa por WhatsApp para yo imprimirlo, ahorita en, imprimirlo allá en mi trabajo. O envíelo ahorita al chat. Ah, ese lo voy a enviar. ¿Quién más tenía preguntas, chicos? Solamente quería terminar con algo. Ah, sí, diga, Francisca. No sé si se fijan que creo que soy una de las personas que más me cuesta. Ajá. Aquí te vamos a apoyar. Yo no puedo tampoco. Correcto. Sí, no, tampoco. No, ella, la teacher me corrige a mí. Aquí nos vamos a apoyar. Sí, miren, no se preocupen por eso. Es que lo que cuesta es arrancar, pero ya arrancamos. Entonces, continuemos y que ahí vamos a ir avanzando. Debe de haber un avance. Entonces, sí, lo que decía el compañero. Eso que si nos comparte su número, o sea, porque creo que si la vamos a estar molestando un poquito con varias cositas para que podamos ver el avance. De acuerdo, ahorita se los mando. Vamos a ver. Ahí está. No, no se preocupen por eso. Poco a poco vamos avanzando, ¿ok? Y si tienen dudas también, al final de la clase nos quedamos y les apoyamos también. Por eso no, ¿verdad? Ah, pues eso sería el momento solamente. Gracias okay. por todo. Gracias, Francisca. A ti. Feliz, feliz noche. Noche. César. Gracias, ahora vamos con César. Yo... Sí, que no puedo entrar al... A la me pantalla, dijo. Ajá, dale clic en compartir pantalla. Ah, pero ya le di. Me parece aparecer encima, ¿de dónde? Ah, de este.
¿Qué le dice en la pantalla? Aparecer encima, me parece. Sí, está bien. Es que le di, espérame. Le di compartir, le di en pantalla. Debe iniciar la grabación, transmisión. Sí, después me parece aparecer encima, pero de qué. Solo haga clic en aceptar. Vamos a ver si lo acepta. ¿Aparecer de en qué? No, porque me parece así un montón de opción. Pero no cierre sé todas las ventanas, cuál. Solo. Ay, Zumba. Ay, Zoom, ya. Ya estoy compartiendo. Sí, ya. Ya. Solo estamos esperando okay. que cargue. Ahí está. Vaya. Ahora abra, voy a poner la